Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí usted ya lo está escuchando, pero antes de presentar a nuestro invitado, un cariñoso saludo de nuestros queridos auspiciadores. Me pillaste disfrutando un rico y calentito Marley Coffee. Como cada programa, qué mejor que disfrutar un Entre Broma y Broma junto a un café 100% orgánico. Puedes visitar sus distintas variedades en marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Hoy quiero darle la bienvenida a los amigos de Kaizlin. Kaizlin, mírate esta poltrona. ¿Acaso vendo sillones? Claro que sí. Kaizlin, métete a su página web, arroba Kaizlin es tu mueble. Puedes encontrar sofás, camas. Tienen un despacho rapidísimo y además pueden hacer muebles a medida. Kaizlin, es tu elección. Amigos, nunca es tarde para unirse al Patreon del Sentido del Humor. Puedes hacerlo ingresando a patreon.com/elsentidodelhumor, haciéndote miembro de esto con tu platita, el OnlyFans de los feos, you know. Nos va a llegar esa platita y vas a poder disfrutar de todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. Clínicas de chiste, entrevistas exclusivas, sketch, los podcasts, todo está ahí en nuestro Patreon y tú puedes tener acceso ilimitado a él por un mes, si pagas. Así que hazlo porque te lo recomiendo. Yo, tu amigo, Jesús. Y ahí están nuestros auspiciadores. Y ahora vamos con el hombre estelar, un humorista que hace muchos años queríamos tener, hace mucho tiempo. Habíamos tenido ya una imitación de él cuando vino alguien más. Debe ser el humorista penquista más grande de todos los tiempos. Y si no, que lo demuestre el señor Hermógenes con H. Muchas gracias, joven. Yo no soy estelar. Hubiese sido estelar, sería de Tomé. Claro. Pero allá están las telas. Ah, la vista, fiesta, me. Vamos a partir con otro chiste. Claro, y soy con el humorista, como dices tú, más famoso todo el tiempo. Más famoso todo. Porque no hay otro. No hay otro penquista. No hay otro. Por eso, penquista, humorista no. Ah, no, ya. Bueno, los demás son de Tomé. De alrededores. De alrededores, sí. Ah, sí. Perfecto. ¿Dónde viene esto de Hermógenes con H? ¿Dónde viene el con H? Yo toda la vida me llamé Alfonso Enríquez Rodríguez. ¿Ya? Y mi primer nombre es Hermógenes, pero antes no se usaba, se usaba el primero o el segundo. Después, por ley, en el año 77, había que usar el primer nombre. Ya. Entonces fui a renovar mi carnet de identidad, en ese tiempo, que era un papiro. ¿Ya? Y la niña me dice al comienzo, ¿cómo se llama? Hermógenes, ¿con H? No, Enrique, le dije. No, se escribe con H. Y yo antes me llamaba Popeye, con ese, porque mi papá fue marino. Mi papá fue marino. Ya. Y en mi familia, en toda la gente de nosotros, en mi barrio, todos teníamos seudónimo. Claro. Tú preguntabas por la familia de Riquelme y nadie sabía, pero por los burros sí. ¿Viste? Claro. Porque para nosotros decían los Popeyes. Los Popeyes. ¿Sabes? Ya. Pero antes nos decían los cisnes de cuello negro. Ya. No por los esbeltos, por el piñén. Ya. Esa es la que tenía. Ya. Entonces, cuando yo me venía a Santiago, tres personas. Connotada del ambiente en Concepción, don Luis Aravena, director del Diario Sur, Enrique Arjona Martínez, dueño de radio, locutor, y mi otro amigo, Christian Pausen, que era director de turismo, encontraba mi humor muy original. ¿Ya? El nombre no. Y cámbiatelo. Popeye, Omega. Claro, porque la gente tiene una imagen de Popeye. Y empecé a buscar, y yo soy descendiente, aquí me agrando, por el lado de mi mamá, de franceses. ¿Ya? Y el apellido materno de mi madre es Bergeró. Bergeró se cree, Bergeró. Pero se pronuncia Bergeró. Bergeró. Entonces me llamaban con ustedes Bergeró. Entonces una vez lo hice con ustedes, Bergeró. Y me hicieron un bis y empezaron, Bergerón. Ya me lo cambié. Después mi segundo nombre, que es Alfonso, siempre me dijeron Poncho. Claro. Y el apellido de mi mamá Rodríguez, me iba a llamar Poncho Rodríguez. Poncho Rodríguez. Mi papá se enojó. De que ya de ese tiempo no me la llevaba. Ya. Y derivando, hablando con esta gente, me pasó esa anécdota del carnet de identidad. Claro. Y había como 8 fórmulas de hacer el con H. Y estaba muy de moda. Ustedes son jóvenes, no saben lo que pasó en esa época. esos 17 años, señores. Había un político. ¿Ya? Que fue el creador de Patria y Libertad. ¿Ya? Pablo Rodríguez era. Pablo Rodríguez, ya. Entonces el diario Clarín, que era de conflictivo, le puso Pablo con H, Pablo con hueá. Entonces me iban a decir así, Hermógenes. Ya. Después dije, está una marca de vino. No sé si vino o fue, pero claro. Estaba la marca ahí.
y que es con H. Y empecé a escribir y me gustó esa donde se deletrea con H. Con H. C-O-N-A-C-H. Claro, que todo junto. Ahí me puse. Hermógenes. Tenía llamado Hermógenes simplemente, ¿ah? ¿Eh? Claro. Pero es que aparte recuerda un poco el happening con J, Hermógenes con H. Como yo que estaba primero, sí que yo. Ah, ya. Claro, no, yo estaba primero, sí que ahí viene la copia. Sí, yo soy del año 1977, me puse. Ahí partió en el humor. No, Hermógenes con H. Hermógenes con H. Hermógenes con H. Yo empecé un 3 de mayo. Estoy muero para la fecha. ¿3 de mayo? Un 3 de mayo del siglo pasado. Sí, pues. Del año 1972. ¿En el 72, ya? En Concepción, en el liceo. Lo que pasa es que yo nunca soñé con ser artista. Tenía un hermano que pensaba que iba a ser artista. No, falleció. No, no fue artista. Yo tampoco. Y íbamos a veranear y vi a Bigota Roset el año 71 en el Festival de Viña. Claro. Y a mí no me interesaba. Me decía, oye, ¿qué opinas tú de Frank Sinatra? ¿Por qué equipo juega? Porque yo quería ser futbolista. Mi pasión era futbolista. Ya. Tuve una gran carrera. Llegué hasta el segundo infantil. Y en el senador me quería bien harto. Mira. Sí, me quería bastante. Me hacía jugar 10 minutos y me sacaba que no me cansara. Ah, qué tierno. Sí, y eso que decía que yo era el pilar del equipo. ¿Sí? Sí, me decía, apila las camisetas, apila las no, la firme. Siempre dijo el senador que yo era el mejor. Claro. Me decía, mejor dígate otra cosa. Y ahí derivé a este arte. Y yo estudié en la Escuela Industrial de Gualpensillo. ¿Ya? Y estuve en primero medio, después estuve en primero medio, después y en 4 años salí de primero medio. Y en esos 4 años mis compañeros de curso vinieron a Santiago, a la FISA se venían ese tiempo. Y yo como era de ese curso, oye, vamos, y yo trabajaba, porque yo antes de ser humorista trabajaba, de cobrador y hacía el aseo en las micro. Ya. Y la micro que los traía a Santiago, yo andaba trabajando. Y, oye, vamos, vamos, ¿no? ¿Cómo voy a ir a Santiago? No tengo plata. Reunieron plata, me regalaron zapatos, entre todo. Bueno. Y estando acá una semana, en todas partes, tú hablas con esos amigos que son destacadas personalidades de Concepción, yo nunca lo he pasado tan bien. Hermógenes todos los días. Mira. Y había un festival en Gualpén, que se llamaba Gualpensillo. Me dice, oye, anda al festival, anda. No, 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 no. Ah, y anterior a ese paseo, no, fue después del paseo. Se hacía un festival en la Escuela Industrial de Gualpensillo. ¿Ya? Y mi hermano, que le gustaba el humor, me dijo, oye, ¿sabes que anoche actuó un humorista de acá de Gualpén? Sensacional, dijo. El bigote no es nada. Ya, no, te atención. Al segundo día llega otro, oye, este es mejor que el bigote. ¿Cómo va a ser mejor que el bigote? Si la diferencia que tiene por el bigote repetía el claro. No, este todo nuevo. Lo fui a ver. Y era buenísimo. Y ahí dije yo, si este lo hace. ¿Y quién era ese? El Mono Lavín. ¿Mono Lavín? Un profesor de Gualpén. Ya. Que él siempre lo colocó. Él fue mi magia para meterme. Claro. Pero que nunca me había subido a un escenario. Y estaba en el Liceo 3. Uh-huh. Y habíamos hecho el paseo todo ese. Y hay una proclamación de los candidatos. Ya. ¿Va? Del centro de alumnos. Y yo era el más querido del colegio, me decía el pequeño Adam, porque el colegio era el 90% mujeres, el otro 9,9% hombres y yo. Y es un chiste antiguo, mira. Y dos niñas, una que me gustaba, estaba hablando y no la dejaban hablar, y subo yo a retarlo. Chuta. Pero subo para retarlo, porque, y se cantó el callado y imito a un profesor. Ah. ¡Ay, niñito! Y causa gracia. Y empiezo a imitar a los profesores, se calmó porque yo empecé a presentar a la gente, yo claro. No los presento, ya, no, quédate. Y ahí empezó eso. Y toca la coincidencia que esa semana que pasó, que fue el día martes, el día miércoles llega mi compañero, oye, te inscribimos, había que pagar 10 lucas. Claro. Aquí está la inscripción y anda a participar. No, pero anda. Y las niñas me dijeron, anda pequeño, decía, anda, ah. Y tú eres bueno, y tú, todo el día. Y participé. Ese día nos inscribimos, eran 10 participantes. Pero había usted premio. Sin rutina, y solo improvisar nomás. Con chiste nomás. Ya. No, con chiste y sin anotarme ni una cosa. Y además, yo vengo de una educación bien precaria, y un, como la mayoría de los artistas y los deportistas que venimos de origen humilde. Uh-huh. Entonces yo, mi palabra no tenía sinónimo. La palabra, el poto se llamaba poto, claro. Se llamaba, y yo estuviera en el escenario sacando la mano. Yo fui claro. El primero que hacía estándar.
Pero chocó eso, ¿eh? Ah, pero pasó, claro. Ya. En esa época no era, no estaba la gente acostumbrada a escuchar no grabado. No estaba eso ya. Y no, pero me fue bien porque era un barrio pobre, es como que fuera la picoña, claro. Claro, claro. No, claro, estaba claro. En mi salsa. Era un barrio pobre. ¿Qué tan pobre era? No. Imagínate que el barrio no tenía entrada. No tenía entrada. No, lo habíamos comido la semana pasada. Allá, los lomos de toro son lomos de guarén. Ahí está. No, no. Te comiste un lomo de guarén, se le tiene un queso. Y eran 10 participantes, premio al primer lugar y al segundo. ¿Ya? Y me encontraron tan bueno que se retiraron todos. Oh. Y se quedó uno. Y el otro dijo, oye, ¿por qué te voy a quedar? Porque malo como soy, voy a agarrar el segundo lugar. Ya. Y el día que me dieron el premio, antes, este gran humorista que actuaba el Mono Lavín, extraordinario, ¿eh? Uh-huh. No extraordinario. Claro, era no, extraordinario. Muy bueno, ya, fue muy bueno. Llega y me dice, te pido un favor por mí, ¿sí? Quiero actuar antes que tú. Ya. Porque tenía experiencia en esto. Claro. Pero yo no tengo nada que ver, lo tienen que ver organizadores. Y segundo, cuéntame un par de chistes que cuentas tú, porque yo todos son copias. Claro. Y tú salí con unos chistes que nunca lo escuchaba. ¿Lo inventas tú? Sí. Y le conté dos, ¿quién lo cuenta? ¿Ah? Y le dije, bueno, ¿y por qué? Si tú eres muy bueno. Sí, le dijo, yo soy buenísimo. No conozco a nomás. Pero tú eres extraordinario. Ah. Tú vas a ser famoso. Cabro me dijo, dedícate a eso. Y en el escenario lo hizo cuando salió a actuar. Lo aplaudieron. Un bis. Bis, le decían bis. Así, ¿eh? No le decían otra. Le decían bis. Bis, decía. Hubiese estado aquí en el acá decía, Ibis. Claro. Ibis. El hotel. En el hotel. Ya. Y Ibis, Ibis. Ya. Ahí está, ¿no? Ibis. Entonces dice, un poquitito, dice, ¿me escuchan? ¿No? Dice, esta es mi última presentación. Dice, yo no nací para ser segundo. Me voy a arriesgar con los tarros, dijo, quiero presentar este escenario a alguien que va a ser muy famoso. No es bueno, es extraordinario. Y ustedes lo vieron toda esta semana. Mi amigo Popeye. Wow. Y ahí me vio. Salgo en gira, la primera gira, a Hualqui, como que fuera de aquí a Mayoco. Y el representante, el tipo que era de la orquesta, vendía artistas. ¿Ya? Y habló con un representante ya, que no quiero decir el nombre porque no hablo de sinvergüenza. Mejor que se quede callado el nombre de Oscar Cravero. ¿Ya? Nadie lo sepa. Y me hizo actuar, me pagaron 500 pesos. 500 pesos. Entonces le dice, y yo estoy detrás del escenario, no se dieron cuenta. Le dice el Juan Torres, un saludo para él, que fue un aplaudido cantante. Le dice, oye, Oscar, bueno, cabrón. Sensacional, le digo. Pero no le digas quién fuera porque va a cobrar más caro. Y yo estaba escuchando. Claro. Y ahí me dediqué a esto. Ahí fue cuando. Ese fue mi comienzo artístico, porque yo gané en un mes que estuve con ellos lo que mi papá, obrero ferroviario. Mira lo que es la vida. Mi papá obrero ferroviario y le salió un hijo balanquero. Y además de repente soy durmiente. Ah, ya. Claro. Y mi hermano es vagón. Vagoneta. Menos mal que nunca le hice una línea. No, no. Esa no me la cree ni los carganga. Hoy estoy enojado con el Oscar. ¿Por qué? Esa cuestión tiene que haber quedado entre los dos. No, la embarró. Y en eso quedamos. No, entre tres, porque el que nos sacó la foto. Claro. Oye, 3 meses que andábamos solos también. Discúlpenme. Claro. Pues. Bueno. Saludos, mi amor. ¡Ah! Mi negro, lindo, precioso. Ay, Oscar Ganga. No tengo nada que sacarle. Ahora. No, y ahora con la edad tampoco tengo nada que ponerle. Esto es chiste, Oscar. Estaba chistecito. Estaba viendo que. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Qué edad tienes tú? 35. Pues escuché un rey de 35. Para mí que tenéis 55. No, no engañes a la gente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ya a los 80 teníais 12. ¿Ya? Hablo 80. No era un documental en los 80, yo era. ¿Viste?
Es otro actor ese. Ah, ya. Más malo. Pero el de ahora es buenísimo. Creo que en el Festival de Viña, parece que en el segundo que estuvo, usted estuvo 8 bis. 6. 6 bis. Sí, y yo pensé... 6 bis. Sí, pues sí. Bis. Bis. Yo pensaba que el récord lo tenía Bigote a Rosette. ¿Ya? ¿Tú sabes qué tiene? Hablé un poquito de historia. Hablemos un poquito de historia del humor. A mí me gusta la historia del humor. Bigote a Rosette tiene el récord de presentación de la Quinta Vergara, que es mi ídolo, ¿eh? Yo no lo conozco, lo estaba viendo, que estaba con un amigo, no vaya a llamarlo. Claro. Es mi ídolo. ¿Eh? Para mí, independiente, el mejor humorista chileno de todos los tiempos, y no porque sea un buen humorista. Antiguamente, antes de Bigote a Rosette, en el 71, los humoristas éramos arroz graneado. No te invitaban a los festivales, a ninguna parte. Y de que salió Bigote a Rosette, y un saludo para ti, el mundo Bigote a Rosette, que aquí tienes un ídolo, ¿no? Cambió, pasamos a ser show estelar. Mira. Y él cambió la forma de hacer humor. Y por eso, bueno, ¿cuál es el mejor descubridor del mundo? Que todo el Colombo. Claro. Lo descubría por América, ¿viste? Uh-huh. Así que... Él está en España ahora, ¿no? Sí, pero estaba acá, lo vi que estaba ayer. ¿En serio? ¿Está acá en Chile? Sí. ¿Puede que venga para acá? Mira, ¿te puedo dar el teléfono de mi amigo? Para sí, que te comunique. Sí, mira, por favor. Bueno. Y sería un honor que nos invite a los dos. Sí, sería muy bonito. Sacando a mi Coco Legrand, tremendo, tremendo. ¿También tiene el número? ¿También démelo? No, mira, y tengo un amigo, este te va a gustar, que hace fundaciones. Ah. Eso también pasa. Mira, ¿tú sabes cuál es uno de los más grandes fundadores chilenos? Giorgio Jackson. No sé. ¿Qué hizo fundaciones? Pedro Valdivia. Pero claro, a Diego Almagro. Pero y ya venían las manos. Cambiaron las cosas, pues. ¿Ah? Arreglar los amigos. ¿Y de dónde lo saco yo? Re fácil. La Fundación de Concepción, ¿tú sabes dónde se hizo, no? En Penco. Claro. En Penco se fundó Concepción. Y este que hizo esta fundación, lo tiró para el lado y la mandó para Concepción. Por eso somos penquistas. Claro. ¿Pero Penco existe? Existe. Bo. ¿Y cómo se llama la gente de Penco? Pencona. Claro, pero ellos, por eso somos penquistas. Claro. El gentilicio... El gentilicio es distinto. Estoy en inglés, ¿eh? Estoy en inglés yo. Nuestro gentilicio viene de Penco. Claro. Bo. Claro. Los penquistas somos de Concepción. De Concepción. Los de talcahuanos, ¿qué son? ¿Talcahuenenses? Choreros. ¿Choreros? Como los de Valparaíso, que son porteños. Claro. Claro. Mira. Están chihuayantes, chihuayantinos. ¿Los de Coihueco? Ah, no. Un saludo a Coihueco, que es el alcalde de un gran amigo mío. Ah, mira. Sí. Carlos Chandía. ¿Te acuerdas? Árbitro de fútbol. ¿Sí? Yo tengo una anécdota ahí. Un día fui a actuar y la amplificación era una plaza. Yeah. No, una laguna. ¿Ya? Yeah. Entonces había mucho rebote, voy a para hacer el chiste, mucho rebote. Y yo salgo a actuar y saludo y digo, discúlpenme. Ya te digo por qué. Y hay una pifia y no me dejaron actuar. Y me fue muy mal. Claro. Entonces, pues, se acerca el alcalde y me dice que usted le embarró, me dijo. ¿Por qué? Porque usted dijo, un placer de estar acá con usted a actuar, pero hay un problema para actuar. Hay mucho hueco. No. Yo dije, porque él le ha dicho, claro. No, señor. Va difícil actuar porque hay mucho eco. Ah, era eco, escucharon. Escucharon. Y mi amigo me ha querido invitar a... Un saludo para mi amigo Carlos Sandía, que tuvo un accidente, menos mal que se recuperó. Ah, qué bueno que está bien. Y lo llamo siempre por el gol de Colo-Colo, no sabía. Claro. Ese gol que no fue gol. Yo soy fanático, quería hablar de fútbol, yo soy fanático. No, yo no sé nada de fútbol. Yo soy fanático del fútbol. Ya. Y mira que estoy enojado con ese gol. ¿Viste tú que un gol que no fue gol? La ANFP, el Comité de Disciplina, el otro día, por ejemplo, un futbolista, San Pedro, de la Católica, le mostraron tarjeta amarilla. Ajá. Y con esa queda suspendido para jugar contra la Chile. Claro. Pero vino la ANFP y dijo que esa tarjeta no era para eso. No era para castigo. Y se la quitó. Bueno, ¿qué tiene que haber dicho ahora? Ha dicho el gol, eso fue el gol. Claro. Hay que validarlo. Para que veas cómo es el arreglo que hay en el... En esto del fútbol, me encanta a mí el fútbol. Yo duermo fútbol. Tengo muchos chistes. Atacando a los poderosos. Mira, este chiste, el que más me gusta es lo que he inventado de fútbol. A ver. Un papá llega a la casa así y preguntando, porque los papás preguntan. Estos papás nuevos que no preguntan, pero bueno, le preguntan al niño.
Ah, niñito, mi guachito, ¿qué haces cuando grande? Futbolista, papá. ¿Qué? Futbolista, papá. ¡Bien! ¡Sí! Sale a la calle con su hija. ¿Qué no? Mi hijo va a ser futbolista cuando grande. Y pasa por fuera un retén, orden y pasa. Caminando, pasa por el regimiento, me voy a poner como el. Como el. ¿Cómo se llama el Javier Alarcón? ¿Ves que no están separados? ¿Sí? Pasa por un regimiento, al séptimo de línea, mi hijo va a ser. Pasa por fuera del carabinero, y la gente empezó a seguir por la felicidad del padre, pero nadie sabía por qué andaba tan feliz. Claro. Y llega con su niño, y él por eso, va a ser futbolista, mi hijo, va a ser futbolista. Llega a la casa y la señora dice, ¿qué te pasó, viejo? ¿Por qué te estás contento? ¿Cómo no voy a estar contento, viejo? Nuestro hijo, cuando grande, ¿pero qué es eso? Cuando grande va a ser futbolista. Pero viejo, si a ti nunca te gustó el fútbol. ¿Por qué estás tan contento porque nuestro hijo va a ser futbolista? No, vieja, si no estoy contento voy a ser futbolista. Estoy contento porque este huevo cuando sea grande nos va a hacer ahorrar la plata a la universidad. Con respeto a todos los a mi amigo Carlos Caselli, a Pollo Belli, a mi amigo más. Yo jugaba bien, jugué con ellos. ¿Te cuento un chiste? ¿Un chiste político? Por favor. De la época. Todo es famoso, ahora se puede contar. Antes, nunca lo pude contar en un escenario por el tema. Cuando perdió el penal Caselli. ¿Sí? Tiene dos versiones, ¿eh? A él le gusta la otra versión, pero yo cuento la que me gusta a mí. Cuente eso. Para ti. Ese chiste lo inventé. Esto fue a las 5 de la tarde, a las 7 yo lo inventé. Ya. Y digo lo inventé porque lo otro bonito no inventé. Ya, no. Claro, sí. Cuando en el campo, sobre todo, donde no había televisión, el partido lo transmitían por radio, hermano. Claro. Y había un famoso locutor, relator deportivo, amigo mío, Sergio Prosper, que él relató el penal. Y la gente lo escuchó y él lo hizo mozos, menos así. ¿Qué tal, fanático del fútbol? Nos encontramos acá en el Mundial del 82 y la oportunidad de nuestro crédito futbolístico Carlos Humberto Caselli de patear este penal. Y Caselli lo va a patear con fuerza, con dinamismo, con prestancia, con responsabilidad. ¡Conchetumar! Ya, yo le hice la otra versión de Pinochet, lo mismo. Ah. Y el partido, señores, el penal lo va a ejecutar este desgraciado. Va a ayudar el penal con fuerza, con dinamismo, con prestancia, con comunista y mierda. Bueno, las ya, dos versiones. Ya. Y otro, uno de los primeros chistes, yo fui, creo que el primero que contó chistes políticos, porque se me. No conté en otro canal, pero igual lo cuento. En otro no lo veía nadie. El aniversario de Concepción es en octubre. Y en octubre del 73 hacen una fiesta en el Teatro Concepción. Y me invitaron a estar. Ya. Y estaba todo empezado el ambiente. ¿Qué año es esto? El año 73, señores. En octubre del 73. Ah. El 5 de octubre. Lo tengo aquí grabado, señor. No lo voy a mostrar la salida. No, lo tengo grabado aquí, pero no lo voy a mostrar la salida. El. Hermanos. Sí, entendí. Le puso el examen, no la salía. Y el intendente allá, Guillermo Toro Dávila, que su hijo era hasta hace poco, o todavía es el jefe de la ONEMI. Estaba. Ah, ya. Ya, entonces, él le pidió Toro. Ya. Entonces yo pensé, había un cantante que usted no se acuerda así, se llama Matt Monroe, que cantaba, yo te di mi amor por un día. Entonces, y decía, y más todo pasa, pero no decía todo pasa, decía, más toro pasa. Ah. Entonces dije yo, van a cambiar la canción, aquí, cuando pase el intendente, claro, ya no cantan más la canción nacional. Van a traer más Monroe y más Monroe va a decir, cuando vaya desfilando, va a decir, más toro pasa, y le gustó. Yeah. Me encantó, aplaudía por él. Y yo le imitaba a Petronio, a Petronio Romo. Petronio Romo. La voz más importante que ha tenido
la radiotelefonía de este país. Ah, ¿ya? Hermano de Romilio Romo, un gran humorista. Él es el que hacía... ¿Tú no te acuerdas de Petronio Romo? No. La breve nota. Él es el que hace todo aquel que no es informado. No tiene derecho a opinar. Ya. Ah, acuérdame este sitio porque me acordé de otro. Por ejemplo, mi señora no me dejaba a mí escuchar... No, estoy separado. Ah, no me dejaba escuchar la radio Bío Bío. ¿Por qué? Porque decía que yo no tenía derecho a opinión. Ya, oye. Yeah. No, ya hablo de eso. Oye, mira lo que él le había. Yo nunca. 30 años casado y saludo para Lidia, para Pablo y Matías, mis hijos. Ajá. Tengo una familia tremenda. Perdí el matrimonio, pero me gané una familia. Y ellos no sabían que era artista. Ah, no sabía. 30 años de casado, vine a saber que era artista. ¿Cómo es? Sobre todo cuando salíamos de visita con los amigos, estábamos acá, artista hacía su voz. ¿Cómo eso? No sabía que era ventrílocua. Ah. Ella hablaba por mí. Ya. Está separada, weón. Está lo mismo ahora. Está lo mismo ahora ya. Oye, no, te estoy contando el chiste. Entonces, le invito a él, hago la breve nota y me equivoco y digo... Todo aquel que no es uniformado no tiene derecho a opinión. Chucha. Se vino abajo el teatro. Fue la primera que me llevaron detenido. ¿En serio? Quedó la... No, yo... Ay, me equivoqué, disculpe. Ay, claro. le pensé yo. Y bajó la cosa. Y después me llamó, me dijo, ¿ya? No, dije, me equivoqué. Ay, ya. ¿Pero nunca tuvo atados con los milicos? No. Las veces que tuve atado... Se portaban, venía uno, un jefe de ellos y se portaba muy bien. Ya. No, nunca. Te digo mentiría, yo no soy de este lado. Ah, estoy de acato. ¿Ah? Y lo digo, me callaba. Voy a hacer una fundación. Y vamos a dar un canal. Pero nunca tuvo. ¿Nunca tuvo un mayor atado? No. ¿Y esa censura que supuestamente hubo en el Festival de Viña? Mira. Yo pienso porque de repente el director, Sergio Rizzi, que le doy las gracias a su Dios, nunca. Él dice que yo me salí del libreto, mentira, porque nunca mostré el libreto. Nunca, exceptuando la última vez. La segunda vez tampoco mostré el libreto. ¿Cómo ibas a saber cuándo se iba a salir? Yo vengo para acá y tú me dices, oye, Márquez, pero el chistecito muestro, no. A ti sí podría ser, pero a ti no, porque soy más feo, no. Porque tienes que saber, tú no puedes decir que si te cuente o no cuente. Claro. ¿Ah? Entonces yo siempre, pero la última vez, que fue una sorpresa para mí la Viña. Hacía 9 años que yo no actuaba. Claro. Y después no seguía actuando tampoco. ¿Cuándo fue el 2013? El 2013. Ya. Fue una sorpresa para mí. Sí. Así. ¿Pero cómo no esperaba que lo invitaran? No, si yo ni soñaba. Ya, lo artístico, yo no me he retirado, pero me retiré. No, claro. Me alejé, me fui a vivir al retiro. Pero si ahora lo invitaran de nuevo también fuera... Me fui a cerca de Linares, me fui al retiro. No, está perdida. No, hoy día sí. ¿Sí? No, sí, invitar, sí. Ahora sí que estoy preparado. Ah, mire. No, ahora estoy preparado y tengo. Te digo, a cada rato, mira, si te mostrara el... Estamos hablando de la fundación, mira, este chiste te lo voy a contar, que este sí que es de actualidad. A ver. Yo no creo que exista un chiste más de actualidad que este que los voy a contar. Chuta. Es de la contingencia. Con esto de las fundaciones. Ajá. El gobierno preocupado, creo, de estas situaciones, de las fundaciones, no del resultado, ¿eh? Porque si no, hizo una investigación, trajo a dos personas y dijo, yo, ustedes son rapidísimos, quiero en 2 días me hagan una investigación de algunas fundaciones para ver si todas funcionan igual. Uh-huh. Pero yo creo que no, dijo el presidente. Hay excepciones, estas son excepciones, ¿qué pasa? Y para que el resultado sea bueno, ¿qué mejor que investigar a una de las mejores fundaciones y que es sin fin de lucro, que el Hogar de Cristo? Y es verdad, pues. Uh-huh. El Hogar de Cristo. Así que lo investigaron una noche, 2 noches, y al tercer día tenían en el sexto presidente. Hemos llegado a la conclusión de que todo el patrimonio y todos los bienes que tiene el Hogar de Cristo es hurtado. Qué bonito, ¿eh? Bonito. Bueno. Ah, sí. Pero está, volviendo al Festival de Viña, no se disperse. La censura a la que se usted. Ah, ¿sabe lo que pasa? Yo, en mi teoría. A ver. Yo, esta misma rutina,
a mí me contrató el casino de Viña. Ya. Para actuar antes del festival. Y como nos transamos las plata, le dije yo, con una condición. Págueme lo que me dice usted, pero después de Viña igual. Con un 50% después. Ya. Me vaya bien o me vaya mal. Pero yo, ¿por qué le digo? Porque me va a ir bien. Hecho. Hicimos el trato todo. Y esa rutina, te cuento anécdota que pasó. Yo, después de Viña, actué con Maciel. ¿Ya? Maciel es una cantante española, uh-huh. de España, además. Sí, porque hay españoles que son de Chile, o el caso de... ¿Amaro? De Beretto. ¿De Beretto? Le llamé la atención a un amigo porque dijo, chileno-inglés. Uh-huh. ¿Está bien dicho? No, po. ¿No? ¿Sabes por qué no es chileno-inglés? Mira, pero yo estudié geografía. ¿Por qué no es chileno-inglés? Si fuera chileno-inglés, ¿podría ser presidente de Chile? Sí. 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 Pero si fuera inglés-chileno, ¿podría ser presidente de Chile? No. 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 Porque para ser presidente de Chile, tiene que nacer en Chile. ¿Y ese va primero? Eso va primero, claro. ¿Viste? ¿El inglés chileno puede? No, po. Puede ser aquí, por ejemplo, Fabiani, un extraordinario jugador argentino, es decir, fue candidato a concejal, alcalde, pero no podía ser candidato. Entonces uno pone primero el nombre, donde el país donde nace, va primero en el... Donde nace, claro, porque después se nacionalizó. Mm. Y la constitución, no sé si hay constitución ahora. Sí, todavía está la misma. ¿Por qué no va a funcionar como en la raja? Para que no fuera ya. No, tiene que ser nacido en Chile. Es el único requisito. Y estábamos hablando de Viña. Ya. No, no, te digo yo más o menos. No, pero voy a lo de Maciel. Ah, ya. A lo de Maciel. Española. Entonces, que es España, ya. Yo voy como estelar porque había quedado de Andalá. Claro. Y el gerente sabe esto y dice, Maciel, ¿tú vas hoy día? ¿Vas primero? Y va. No, yo vamos. ¿Pero esto en el festival o en un show? En el hotel. En el hotel. En el casino. Casino. Y el gerente, no me acuerdo su apellido, muy buena persona, llega y le dice, es que habla muy bien, él se va a llevar oreja y rabo acá, es el artista del momento. No. Y actúa ella, hizo la rutina y chao. Y la gente conmigo, estuvo como 3 horas. Ah, no. No, quiso hacer, actúo yo, conté chistes hasta que me contaba y tú. Claro. Toda la rutina, dice, como 2 horas. Después, cuando ya llegó ella, todo quería ir al casino. Claro, y se quedó sin público. Y al día siguiente, anterior, ya. Y a lo que vamos los dos, uh-huh. como le dijo el gringo al niñito cuando se le perdió la pelota, y uh-huh. el niñito le dijo, ¿has visto mi pelota? Y él le dijo, allá voy, allá niño, pero allá voy, ya, ahí voy. Después de mi actuación del Suapisa, ¿cómo que le? ¿Cuál actuación? No. De aniversario, oye. Y venía puro chiste de Pinochet. Ah. Y pensó que iba a ser la misma rutina. Había visto esa rutina en el casino y después dijo, después los Suapisa vienen los de Pinochet. Claro. Y fue un error de él. ¿Por qué? Porque yo después volví, pues yo hice otro bis. Y no hice nada. Entonces pensó, chuta, ya, me había cortado. Chuta. Y yo, menos mal que no me di cuenta. ¿Usted siguió? Ah, cuando lo cortaron. Siguió actuando y en la televisión no se dio nomás. Entonces, pues me dijeron, demanda al canal. Yo no podía mandar al canal, dije, pues yo no he hecho ningún contrato con el canal. Yo lo hice con la municipalidad. Mm. Y autoricé a la municipalidad para que el canal transmitiera mi actuación. Esa era mi barrita cuando vino Jorge Pedrero a pedirme el libreto. Yo le dije, ¿tú trabajas para el canal? No, para el canal. Ah, yo no he hecho contrato con el canal. Yo lo hice con la municipalidad. Aquí está. Y si ellos me dicen, no podría mostrar, pero tampoco. Así. Y ¿por qué, tan receloso con mostrar los libretos antes? Porque yo voy, como yo improviso, yo voy cambiando la rutina. ¿Ah? Pero más o menos... yo tengo una base. El orden puede cambiar, pero a lo mejor sí. Ellos más o menos para saber qué chiste va a contar. No, porque la persona que en sí, en ese momento, Pedrero era la libretista de Gloria Navidia, tremenda artista. Uh-huh. ¿Y a qué se debe? Que muy buena pregunta, desgraciado. Yo fui al programa de Sábado Gigante. ¿Ya? Iba a decir el nombre, con harto cariño, al amigo mío. Sí, por favor. Carlos Elo estaba a cargo del humor. No es que todos los humoristas hablen de Carlos Elo. Carlos Elo. Entonces me dice, ¿qué? Recién, el primer programa, me dice, ¿qué si te voy a contar? Le dije yo, es que si no iría, me dijo, porque... Y yo, como pajarito nuevo, le dije yo, mira, tengo preparado este chiste. No, ese no, ¿por qué? No me tinga, ya. ¿Cuál? Este y este. Ya, listo. Y ese día, como nunca, faltó un humorista y participa él.
Y contó el 7000. Oh. El primer 7. Nunca más en mi vida yo digo esa cosa. Con todo cariño, que para descanse, tremendo artistazo, uno de los más grandes de este país que nos rendimos en homenaje al humorista. Hagamos un trato, hagamos el Día del Humorista. El Día del Humorista. Del Intercómico, están todos. ¿Ah? Una vez que hicimos nosotros, me la paso verga, una vez que hicimos, dijimos, hagamos el Día del Humor chileno y nos llamamos, ¿qué día poner? Ah. No, no, como, ya, ¿qué día es el Día del Humor, el Día de la Comedia? El 16 de junio. ¿Por qué? Porque el creador de esto nació ese día. ¿Ricota Rosetta? Yo, pues. Yo no estoy inventando, ¿no? 16 de junio. 16 de junio. El Día del Humor. El Día del Humor, ¿qué digo yo? Oye, yo siempre... Vamos a evaluarlo, ¿eh? Siempre ando a ver este asunto, a mí me encanta. Si hay algo que me gusta, el humor. Sí. Pero el humor, compra de todo. Compra imaginariamente. Cariño. A mi señora lo conquisté con el humor, porque claro, lo que menos tenía con ella era el humor. Muy, muy serio con ella. Así que, bueno, aquí estamos. Después de... Yo comencé el 72, como digo. Sí. Ahí tomo la fecha. Y Viña, el último año, fue por mi familia. Mi representante, que todavía es mi cuñado, pero es mi cuñado, que ya todos los shows para allá, Cato se nos ha ido, un saludo, Cato. Le conté que no me creía. Si estábamos todos los días juntos y nunca claro, nadie, no me creía hasta cuando lo llamaron a él. Le dije a la persona, llama a Cato y me dice, ¿esto fue hace 10 años atrás? ¿Qué edad tenía usted ahí hace 10 años atrás? Hace 10 años atrás tenía, a ver. ¿Lo que tiene ahora menos 10? No, pues. No, pues sí. Si no lo había cumplido. No, yo cumplí 70 años. 70 años. 70 años. Yo tenía 60. Pero no es que de repente pregunte así o no, pues tengo un problema con mi papá. Mi papá era bipolar. Ah, chulo. Sí, no que fuera enfermo. No es que digo, papá era Popeye, claro, era marino. Y era bipolar porque le mandaban 6 meses al Polo Norte y 6 meses al Polo Sur. Así que mi papá era bipolar. Ya, no. Este chiste, bórrenlo. Y hablé con la familia y mi hijo dijo algo que me enojé como nunca, calladito, así pasivo. Y al día siguiente lo pensé y tiene razón. ¿Qué le dijo? Por la plata. Yo me metí a esto de escasos recursos porque vi un escape de la pobreza, que lo que más le tengo miedo es ser pobre. O sea, pero me gustaría ser pobre por un día. Estoy aburrido de ser pobre todos los días. Claro. No. Y... ¿Qué tan pobre? por ser pobre. Y mi hijo me dijo, papá, si se va, buena plata, anda. Y yo te digo, yo nunca lo hice por plata, pero lo hice por plata. Claro. O sea, nunca, me metí a esto por plata, pero nunca lo hice por plata. No, a mí me llamaban de Antofagasta y lo que menos era, ahora, y vos, ve tú ahí cuánto, más o menos. Toda. Y cuando eran medio abusadores, yo le mandaba el carro. ¿Ah? Claro. Pero no, nunca puse. Pero esa vez sí. Oiga, don Hermógenes, ¿usted está al tanto del de cuando Bello repopularizó el Suaviza? A mi amigo, a mi hijo le encanta, siempre lo levanta. Ya. Siempre. Aunque una vez hizo un comentario despectivo hacia mí, por un artista que tú, pero lo tomo yo como chiste. Que lo sí, hice. Probablemente. Dijo no, y en esas calidades, esta festividad donde actúa la Gypsy Romero, una uh-huh, artista ahí en la zona, y Hermógenes con H, así, mira, claro, despectivo. No tomé como chiste, sí, pero sí, de repente cuando hace un chiste uno, en el caso mío, me salen los chistes, pero lo analizo primero, uh-huh, para no ofender a alguna persona. Bueno, porque yo te cuento, yo... vengo saliendo, estuve muy mal por la diabetes. Me cortaron el dedo. No, ¿cuál? Sí, el lado derecho aquí, al lado del dedo guatón. Ya. ¿Ah? O sea, y digo yo, ¿de qué me sirvió? Tengo más dedos en mi pie derecho que amigo. ¿Ah? Y no digo problema que fui a... Me quería comprar un departamento. Ya. Y me rechazaron el pie. Ah. Oye, tenía vuelta loca la clínica. Oye, a la posta le digo clínica yo. Tuve un mes y medio. ¿Un mes y medio estuvo en la clínica? Me cajeron la cuenta. Oh. Le dije, señor, ¿este es la cuenta o el RUT de la clínica? Y el doctor me dijo, no te preocupes, en un mes vaya a estar andando, me dijo. Tuve que andar el auto. Sí, te voy activo de verdad. Oye, y te cuento, venía, yo te iba a quedar pensando,
Me llama la atención ahora que ahora no hay peluquería. ¿No hay peluquerías? Barbería. Claro. Barbería. Otro día pasé a hacer una barbería para conocerla. Dije, buenas tardes, le dije, ¿cuánto vale la afeitada? La afeitada vale 3.000 pesos. ¿Y el corte de pelo? 8.000. Ya, afeítame el pelo. O en otra cosa que hago en el... Ah, no, otro, va un carpintero. ¿Ya? Carpintero es lo peculiar. Uh-huh. Peculiar, escuchemos bien. Y hago la mano así para que no sea peculiar. Sí, sí. Gracias, calla. Pues si no te dice, que usan siempre el lápiz carpintero, ¿sí? Sí, pues. Y un día se va a cortar el pelo y no se cuenta, anda con el lápiz, sí, sí. Se sienta y el peluquero dice, ¿qué quiere decir? ¿Que le corte el pelo o le saque punta el lápiz? Así te ve. Había un chiste de un carpintero de una niña que tenía lleno de puntos aquí. Ah, sí. Sí. Bueno, por ejemplo, y siempre pasé en la farmacia un día. Señor, buenas tardes, ¿tiene remedio? Sí, señor, sí tenemos remedio. Y si tenéis remedio, ¿por qué no mejoráis los precios? Oye, ¿usted trabajó siempre como humorista? ¿Nunca trabajó como libretista, escribiéndole chistes a otros colegas? Sí, pero no tanto rutina, sino que una rutina a Gloria Benavides. ¿A Gloria Benavides? Ella estuvo en el programa, ¿ese mismo programa? En la noche, con las Caíno, ¿no se va? ¿Noche de Ronda? Noche de Ronda, sí. Entonces, ella no venía a actuar porque todos los libretistas eran lo mismo, ¿ah? Confusión y cosas. Pero ella quería decirte, y yo le hice decirte. Fuera que me pagaron muy bien, yo le pedí, me dijo, ¿y cuánto vale esto? ¿Qué tiene que decir de la actuación que yo soy tu libretista? Ya. Yeah. Entonces busqué un chiste que de repente ella empezó a hacer unas payas. Fue bien y me fue bien. Claro. Fui a parar, y en ese mismo, por ejemplo, dije, y fui a mi tierra a Traiguén y me fue bien. Y le dice el tal del libreto así, no sea mentirosa. ¿Pero por qué yo soy mentirosa? Porque usted no le trae bien, porque usted es en el coche. Pero esa es la culpa del mujer en el coche que me hace el libreto. Ya, hagamos cuenta que decía, y yo estoy en el coche y me fue bien. No, eso no rima. No rima. No. Entonces ahí decía de que yo era su libretista. Durante un año lo estuve. ¿También tiene el numerito de ella para que me lo dé ahí? No, pues no lo tengo. Pero cuando llueva, pido una gotita. ¿Una gotita? Claro. ¿Y solo con Gloria trabajo? Como libretista. Como libretista, sí. Y a un humorista que le pasaba chistes, sí. Así le regalaba chistecitos de siempre, buena onda. Siempre regalaba chistes. Pero los chistes se venden, sí. ¿Tú sabes cuánto vale un chiste? ¿No? ¿Cuánto vale un chiste? Mira. A ver. Es verdad. Un chiste carabinero vale entre un palo y medio. Un chiste de mujeres. ¿Ya? Dos pechos. Un chiste capolicán. Un palo. Centavo. Ah, yeah. No, un centavo. Un centavo. Pero bueno, claro, en la época no imagino que se vendían los chistes a granel, pero sí había debe haber algún tráfico de chistes en alguna época, ¿no? Mira, yo tengo. Cuando todos más o menos no había internet y todos contaban los mismos chistes. Y un chiste lo contaba un famoso. Y el otro lo hizo en una película, el chiste mío. Y yo lo fui a ver actuar, que no entendía nada, hasta recién en el año 82, los estándares de Estados Unidos. Sí. Y vi a Murphy. Eddie Murphy. Ah, Eddie Murphy. Estaba actuando en una parte y mi amigo era amigo de él. No. Claro, porque estaba recién Eddie Murphy. Y dijo que era humorista y que le pasaba los chistes. Y le hice dos chistes que los contó. ¿Cuál? Uno no lo puedo contar. Ya. ¿Ah? Después te lo hacen en privado. Ok. Que está pasando en Chile. Ya. Y el otro era... El otro era... No, ese que está ahí no lo conté yo, el primero. Ya. Lo otro era que, ¿cómo sabes que si un musulmán estaba en la casa? Ya. Estaba las cortinas puestas. Sí, 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 sí. Y el otro, le decían a una persona, a un musulmán, si te corto la nariz, ¿qué te pasa? Bueno, se me cae el turbante. Claro. No, si va el turbante, sí. no pasa nada por el turbante. Y a ti, si te cierro la boca, ¿qué pasa el turbante? Nada. Y a ti, si te corto la oreja,
Claro. ¿Qué te pasa? Se me cae el turbante. Se me cae. O sea, si te corto la oreja, quedo ciego, le dice. ¿Y por qué quedé ciego? Porque se me cae el turbante. Y él lo sacó en la película. En la película lo vi yo y dije, esa película, ese chiste. Mío. O me encontré otra vez. Yo viajé hasta, estuve en Estados Unidos, y después a Estados Unidos. ¿Ah? No, estuve, te digo, aparte estuve en Europa, estuve en Australia, estuve en, aquí en Argentina, Perú, en Venezuela, mi hermano. Uh-huh. Me echaron porque no era maduro. ¿Ah? Y en Estados Unidos fui a ver un espectáculo, no, en Australia, de un uruguayo que se llama Barry. ¿Ya? Que es para descanse. Y toda la rutina era mía. ¿Cómo es? Toda la rutina que contó, la familia pobre, la familia rica, ¿no? Y hacía dos tandas. Y en la tanda, mi amigo que andaba, va y le cuenta. Dice, oye, ¿sabes qué? Esa rutina de un chirijo está presente. ¡No! ¡No! Mujeres con H, sí, pero... ¡Calla el pino! Ah, y él en vez actuando, de... Actuando, dice, quiero hacer un... En vez de morirse de vergüenza que lo pillaron contando chistes de otro... No, yo me sentí muy... No, yo... Mira, te voy a... Prometí no hacerlo por hacer. No conozco ningún humorista chileno que no cuente un chiste mío. Mira, De los humoristas tradicionales. Y voy a decir este, sí, pero ahí te explico en el momento. El chiste ese que cuenta el que contaba, el bombo fica, el de la droga ese. Sí, ese lo inventé yo una hora después que pasó él. Este es verdad. La noticia de los 10 kilos, 500... De los 5 kilos, esto pasó en Talcahuano. Claro. Pasó en Talcahuano y un yate que venía con eso. ¿Y por qué yo hice el chiste? Porque el que descubrió este barco, esta lancha que andaba manejando, era la escuela de Grumete. Uh-huh. Y el comandante ahí era mi padrino, mi amigo. Uh-huh. Y llego a la casa yo en la tarde y enojado. ¿Qué pasó? No, dijo. Le pasé a tal persona, encontramos un barco con 500 kilos y... La noche fui para allá y habían 400. Y ahora escuché en la noticia que habían 300. De ahí nació el chiste. Claro. Y lo cuenta él. Y él dice que no sé a dónde. Pero yo una vez se lo dije a él. Y le dije, yo no me siento molesto. Todo lo contrario. Te lo digo aquí. Claro. Orgulloso que un artistazo como el Bombo Fica cuente un cuento mío. Claro. Haya adaptado un chiste. Claro. No, y lo cuenta textual, ¿ah? ¿Eh? Claro. No le saca ni un punto. Pero yo encantado, porque significa que lo que yo hago es bueno. Sí. Por eso no hay envidia en mí. Claro. Yo sentí envidia antes de los, comillas, viejos humoristas por la experiencia. Claro. Eso tengo. ¿Qué tengo envidia de ti? La educación. Una cosa buena que tiene el humor nuevo es que todos la mayoría son educados. Yo repetí esta hasta la cuna. Claro. Si para salir de primero medio tuve que contratar a un abogado. Y aquí ando bajo fianza. ¿Ah? En cambio ustedes no, ven el mundo. Yo estoy metido en un negocio y me ha ido muy bien porque mis hijos saben, son claro. educados. El mayor que fue un audiólogo, sabe. Yo no, pues, yo hacía negocio y... Tss, pero igual se dio mucho que los humoristas antiguos, cuando llegaban a viejos, llegaban bien, mal ahí con las platas, no eran muy ordenados. Usted parece que le ha ido bien en ese sentido. Mira, uno de los problemas graves que tienen los artistas nuestros, que mueren tristes, pobres y abandonados. El problema es que yo vivo así. No, yo soy admirador de Pepe Mujica. Y hasta hace poquito ¿sí? vivía igual que él, bien sobrio. Ah, y tengo lo suficiente. Como dice él, dice, tengo lo justo, lo justo. Sí, gracias a Dios. Así que puedo morirme tranquilo mañana. Sí, porque la próxima semana puedo morir de hambre. Es una cuenta antigua. Con lo que yo tengo puedo vivir tranquilo el resto de mi día. Siempre que me haya muerto la semana pasada. No, gracias a Dios tengo un pasar tranquilo. Qué bueno. Así que el pasaje para acá y la estadía corre por mi cuenta. No, sí, le causa gracia. Le dije, anda a buscarme al aeropuerto de Mapocho y en el terminal de buses. Viajo en bus y a todas partes. No tengo miedo a los aviones, pero viajo en bus siempre. ¿Pero usted no es de acá de Santiago entonces? Soy de Concepción. No, pero está viviendo... No, en Concepción. Ah, viviendo. Yo nunca he dejado mi tierra, por eso digo yo soy de Concepción. Si hay otro artista de Concepción, pero son oriundos. Claro. Oriundos. ¿Eh? Son criados en Concepción, nacieron en Concepción, pero yo nací en Concepción, me crié en Concepción, casi estudié en Concepción, me casé en Concepción, me separé en Concepción, me casé en Concepción,
me separé de Concepción, me casé de Concepción, me separé de Concepción. No es repeticiones, todas no están repitiendo, claro. Tengo más anillos que los Juegos Olímpicos. Y todo en Concepción. Mi hijo nació en Concepción, estudiaron en Concepción. Todo, todo. Yo te digo, los días tomé una determinación. Una vez don Francisco me dijo, si yo te regalara, has viajado harto, me dijo, un viaje de vacaciones a algún lugar, a Concepción. Me encanta porque conozco a todo el mundo y sé que viene el bueno y que viene el malo. Y el 27 de junio ahora tomé la determinación. De ahora en adelante, yo vivo de vacaciones en Concepción. De verdad, vivo tranquilo, con mis cabros que son mis asesores. Y bien, pues anda muy bien. Yo siempre fui de las picadas, con ellos no. Ellos salimos a comer, papá, vamos a comer, vamos. Y por ejemplo, ahora no va a bares a hacer chistes. Porque, por ejemplo, ahora en Concepción, Ligüén es un bar que ahora está muy. Ligüén. El bar Ligüén. ¿Qué hora donde? Bar Ligüén. Sí, estoy deseando que tú vayas. Sí, voy. ¿Fuiste? Voy a ir ahora poquito. Mañana voy para allá. Pero, ¿esto está en vivo? ¿Está grabado? ¿Está en vivo? No. Por eso. No, esto va a salir posiblemente. Ah, sí, pues voy a estar. Cuando estén transmitiendo esto, voy a estar en Ligüén el mismo día. No, vale, no, si estoy invitado. Sí. Sí, no, sí. Bueno, te digo, no salgo nunca. Y Pablo, que es el dueño, yo vivo a la vuelta. Claro. En la vuelta, así que doy la vuelta, la vuelta. Y un día pasé y me invitó. Y el otro día voy caminando y estaba la mamá afuera. Hola, hermano, ¿qué le pasa? Y está él. Y el primer día que salí. Y después me dijo, vi un estándar que me gustó. Me gustó. Yo no lo entiendo. Pero la mayoría era para mí. Y me gustó. Y esa niña que yo te hablé de antes, que trabajaba bien buena, hice una actuación y la fui a ver. Lo que me había llamado la atención en un lugar, lo solucionó el otro, que era que estaba leyendo el torpeo. Claro. Y no, bueno, pero en la otra actuación, no. No, lo hizo. No. Y después me contó que ella hacía lo mismo, que cosas que veía en la calle, hacía el mismo día. Ya. Y la fui a ver. Esa es la segunda vez que salgo en 3 años. Wow. No había salido. Y me afectó a mi separación. Estoy bien, sí, ahora. Ya. Estoy feliz. Tengo un corazón roto, pero más contento. Y mi hijo igual, sí. No, papá. Así que ahora estoy de vacaciones y optamos con mi hijo de empezar a salir. A todas esas partes. Porque, no lo conozco mucho, pero como lo veo, a usted le gustan mucho los chistes. Entonces yo creo que ver humorista ahí le va a dar ganas de escribir y estar ahí. Oye, yo te estoy, me paso que ella le escribí como 20 chistes ahí al otro. Y escribo, voy escribiendo chistes, que la gente dice, ¿qué estás? Estoy escribiendo de este chiste, saco otro chiste. Y se lo voy pasando. Por ejemplo, ella sacó uno que decía, contó, y hizo un chiste ahí que tenía mellizos, tenía 2 mellizos. Uh-huh. Yo dije, ¿cómo 2 mellizos? Y le pone el chiste, 1 mellizo, que no es lo mismo, porque si no serían 4. 4, como las marraquetas. Ah, de verdad, ya. Entonces le dije yo, ¿y cómo son? No, uno más tranquilo y otro más activo. Y le dije, un día andaba, ella cuenta, dice, lo contó ese día. ¿Sabes que usted sabe que yo tengo dos? Tengo uno niño. Dos mellizos. No, para todos, y cuenta ahí. Claro. Y la gente se ríe. No, pero los mellizos son uno nomás. Y lo vi preocupado a uno. Hacía como una semana estaba preocupado y se quieren mucho ellos. Entonces, al que más pasivo le dije, hijo, ¿por qué andas preocupado? Mamá, tú sabes cómo yo quiero a mi hermano, sí. Y quiero hacerle un regalo para su cumpleaños. ¿Y cuál es el problema? Es que me olvidé cuándo es su cumpleaños. ¡Qué hueón! El chiste antiguo ese. Sí, chiste antiguo. Así que. Así no va. Así no va. Oiga, le tengo unos regalitos. Ah, ya nos vamos ya. Nos vamos, vamos a hacer un pequeño saludo a nuestros auspiciadores. Y volver. Ah, ya, si viene de Concepción, ¿no? Para 10 minutos. Me pillaste disfrutando un rico y calentito Marley Coffee. Como cada programa, ¿qué mejor que disfrutar un entre broma y broma junto a un café 100% orgánico? Puedes visitar sus distintas variedades en marleycoffee.cl. Marley Coffee, un café para todos. Hoy quiero darle la bienvenida a los amigos de Kaisling. Kaisling, mírate esta poltrona. ¿Acaso vendo sillones? Claro que sí. Kaisling, métete a su página web, @Kaisling es tu mueble. Puedes encontrar sofás, cama. Tienen un despacho rapidísimo y además pueden hacer muebles a medida. Kaisling, es tu elección. Y siguen con nosotros Casa Renovatio, la mejor óptica de Chile y el mundo. Tú llegas con tu receta, te hacen unos anteojos a la medida, ven la fisionomía de tu rostro para que no haya que quedar cachetón.
te dejan todo pero tiki taca. Métete por favor a Instagram, en @ópticas_renovatio, y ahí podrán mirar, vitrinear y todo lo mejor. Casa Renovatio, pioneros en asesoría estética. Amigos, nunca es tarde para unirse al Patreon del Sentido del Humor. Puedes hacerlo ingresando a patreon.com/elsentidodelhumor, haciéndote miembro de esto con tu platita, el OnlyFans de los feos, you know. Nos va a llegar esa platita y vas a poder disfrutar de todo el contenido exclusivo que tenemos para ti. Clínicas de chiste, entrevistas exclusivas, sketch, los podcasts, todo está ahí en nuestro Patreon y tú puedes tener acceso ilimitado a él por un mes, si pagas. Así que hazlo porque te lo recomiendo. Yo, tu amigo, Jesús. Y ahí están nuestros auspiciadores que siguen con nosotros. Buenos auspiciadores, qué bueno. Buenos auspiciadores, ¿eh? Gracias a eso puedo venir para acá. Si no, como oiga, mire, claro. Lo tengo acá a propósito de nuestros auspiciadores, Marley Coffee. Sí, pero yo antes que me regales tú. A ver. Yo tengo un libro para regalar. ¡No! Sí. ¡No! Bueno, este para que se den cuenta, este es un chiste de plebiscito. ¿De que sí? Sí, no entendí. Este es de un autor de Concepción. ¿Ya? Un joven escritor ahora. Trabaja en difusión, locutor, todo eso. Y besado la historia mía de la época. Según dónde viene la bala, ¿de dictadura o pronunciamiento militar? Claro, no sabes. Claro, claro. Dictador. Y escribió este libro que se llama El Humorista. El Humorista. Atrás dice un humorista en dictadura. La fama en tiempos de dictadura en Chile. Coque Chilean, un destacado humorista chileno, prepara su despedida de los escenarios, no sin antes recordar momentos del camino recorrido, viendo fotos, premios, reconocimientos de su extensa carrera de comediante, y así comienza el ejercicio de observar con detenimiento los objetos de aquellos recuerdos, queriendo rebobinar o revivir pasajes de su propia comedia, que si bien hoy exitosa, muchas veces también fue camino de dramas, miedo y peligrosos senderos en plena dictadura militar, además de cruzar hechos y acontecimientos que impactan en la vida nacional e internacional. ¿Y este es un libro basado en su vida, don León amigo? Morales. León Morales por lo leja con una sobrina mía. Y siempre me preguntaba, pero nunca anotó porque está tergiversado completo, o sea. Pero está basado, la base en parte mía, artística, porque habla de Concepción. Claro. Habla que usó lente. El humorista. El ayudante que era mi hermano, le puso el poroto, a mí me puso Coco Chilean. Pero todo está hecho, es fantasía, sí. Esto, una novela. Es una novela, ¿eh? Dentro de su fantasía. Pero se basó en... Como que tú cuentas un chiste y yo ese chiste lo hago historia. ¿Eh? Claro. Algo así. Pero él lo transgiversó. Todo está relacionado, ¿eh? Sí. Pero todo... Pero este libro él lo quiso hacer aquí en Chile y tú sabes cómo es en Chile. Así que fue editado en España. Si tú ves, ¿ya? Está todo hecho en España y ahora recién llegó acá a Chile. Huele a España, huele tiene, a España. Tiene unas patatas. Sí. No, para ella. No, deben ser las zapatillas. las patatas. Y este libro está... Oiga, pero muchas gracias. No tengo nada que ver yo en el fondo, sí. Muchas gracias. ¿Me lo tiene que dedicar? Sí, pues le vamos a pasar un lapicito para que después me lo dedique. Ya, cómo no. ¿Tendría que ser el autor, sí? No, pero me dedica usted, pues usted me lo trajo. ¿Cómo no? Ya lo tuyo. No, los míos son un café. Un café, hermano. El mío es un café con una prensa, con muchas cositas para tomar café. De Marley Coffee. ¿Le gusta el cafecito? Sí, yo tomo café. Me tiene una bolsita, tiene una prensa. Sí, qué bonito, gracias. ¿Ve? Y además, vamos a dejar esta capa que no suena con el micrófono. Y Casa Renovatio, que le mandó estos anteojos que. Ah, ya. Para que se los pruebe. Oye, yo me pondré la vista. ¿Ya? No, los lentes los uso para verme. El moje de Nicolás. Es para el personaje. Así mi hijo no le gusta. Y el problema que tengo, me pondré la vista, ahora uso tres lentes, po. ¿Pero cómo se operó la vista? Me operé la vista, porque yo soy miope. Pero ahora ya, pero verían sin lente. Si no veo, pues, claro. Hola, compadre. no, me operé la vista. Ya. Los lentes, mira, colocaste, no tienen aumento. No tienen aumento. Tiene el IPC, parece, ¿no? Claro. Sí, pues tiene poquito. Sí, es como un vidrio nomás. A la cuestión del INE. Claro. Tiene el IPC nomás. Y tengo que usar lentes por el sol también. Claro. Pero esto parece que son de sol. De sol, ya. Sí ahí que lo vamos. Y otro para leer. Claro. Claro, por la... Es un chiste que dice yo, es muy fino los días, la gente no entiende. Este es más sinvergüenza que la letra chica. Es muy fino. Pero muestre los lentes, pues no sé si. Perdón. Ahí está, mire. Ah, me lo he puesto al comienzo. Sí. ¿Ves?
cacho. No se cruce de brazos, que me recuerda a alguien más. Oiga, no, muchas gracias por haber venido. ¿Por qué está de brazo? ¿Por qué está de brazo cruzado? Se me quemó la casa. No. ¿Quedé con el brazo cruzado? ¿No es como se me quemó la casa? ¿Qué te pasó? Se me quemó la casa. Quedé con el brazo cruzado. ¿Te sabes dicho? No. No, significa que no tiene nada, todo se le perdió. Se dice. Ah, oye, qué bueno, porque hay términos que acá en Santiago no es mismo el término del sur. Mira, no, po. Este es lo primero que escuché en Santiago. Y no lo entendí. Y después se lo conté a la gente de Conce y no lo entendieron. ¿Cuál? Yo vivía acá en la casa de un amigo que en paz descanse, hace poquito falleció su hijo. No sé si conociste a Diego Luna, un cantante. Sí. Gastón Alfonso se llama original. Él fue la persona que me brindó el apoyo cuando llegué a Santiago a su casa. Ah, ya. Y él, ¿de qué estábamos hablando? Se me olvidó. Estábamos hablando de los dichos, de las cosas que en Concepción no ya, suenan como acá. Ya, pero se me olvidó. No sé, broma. Está pendiente, ¿viste? Sí, está pendiente también. Por ejemplo, dijo, vamos a encumbrar una soncha. No, vamos a ser inocurado. 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 Para encumbrar una soncha. Ya. Y vamos a hacer comisión. ¿Ya? Me dijo mi tío. Claro, ¿qué es una choncha, un volantín? Acá, allá en Concepción, la choncha, que de aquí de acá, la choncha, allá se llama cambucha. Cambucha. ¿Tú leías de uno de papel que lo hacíamos cuando chico, Leo? Ese aquí se llama choncha, allá se llama cambucha. ¿El volantín de papel de diario es la cambucha? Esa, sí. Ya. Cuando primero dice, vamos a encumbrar, no sé si... ¿Te cuento cómo es? Sí. Ya, bueno, vamos a encumbrar una choncha, o sea, vamos a ser inoculados para encumbrar... Una choncha. Uh-huh. Y hacer comisión. Nosotros decimos, vamos a ser invidriados. Invidriados. Sí. Para elevar una cambucha y jugar a la mandadita. ¿Cuál es la. Cuando los hilos para que se. ¿Cómo esa es la mandadita, esa es cuando haces comisión. Pero tiene otro nombre acá, le decimos. Es la comisión, ¿qué hace la comisión para que se eleve? Se habían cortado. Sí, pero tenían otro nombre. No, sí, ese nombre es comisión. ¿Comisión? Sí, comisión, sí. Oh. Y allá jugamos las mandaditas. Mandaditas. Entonces es diferente. Aquí se llama pan batido, allá se llama pan francés. Acá se llama marraqueta. Marraqueta, claro. Ahora estás colocando marraqueta allá porque ya no queda ningún francés. Es Concepción. Entonces los términos. O nosotros tenemos muy, muy pegado que don Francisco me llamó la atención. ¿Cuál le dijo? Ese. No, ya, gánate ahí. Claro. Y don Francisco me dijo, ¿a quién le ha ganado? Claro, tenemos muy común, instálate, ubícate. Sí, pues. Gánate. El gánate. Claro. No, pero un clásico. Igual claro. Que al hacha y al apa. Al hacha, sí. Claro, al apa, al hacha. Nosotros andamos al hacha. Pues. Claro. ¿Qué es? Andar al apa. Pues. Al apa, claro. Nosotros al hacha. Claro. O el vino con harina. Pues. Allá hacemos la chupilca. La chupilca. Sí, de ahí viene. Mi papá tenía una frase que decía más ordinario que chupilca claro. De arena. Sí. Oye, y yo, mira, si yo vuelvo a actuar por la edad, voy a cambiar el nombre. ¿Cómo se llama? Mira, se me está ocurriendo recién. A ver. Mentira. De Hugo Fuente, un amigo que me decía, yo por la edad me voy a llamar un nombre autóctono. ¿Ya? Para hacer a la etnia. No me gusta mucho hablar de la etnia porque mi mamá murió de una etnia. La mató un mapuche. Y con eso nos despedimos. Mentira. No, esto es mentira. Pero te voy a decir, deja contarte el chiste final porque no hay. Esto se me ocurrió recién nomás. Esto digo, ¿sabes cómo me voy a llamar? ¿Cómo se llama? Por la edad también, un nombre autóctono. A ver. Gianni. Y mi apellido, Oleo. Así que adelante me llamo Gianni Culeo. Nombre autóctono. Nombre autóctono. Sí, pero sabes que te ha llamado el otro chiste, pero. No, lo notaba, güey. Oye, un fuerte aplauso para. Gracias. Hermógenes Cunache que nos acompañó. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Broma y Broma. Chao. Con Hermógenes Cunache. Con Hermógenes Cunache.